the 6th of October, and I'm here in Bogota. I just got into town from Armenia, and this young man at this Rakuka had told me about this coffee shop. And the reason I come here, because what he told me. So let me see if I run into him. But anyway, this is supposed to be the biggest show in Colombia of coffee. And all kinds of coffee machines and everything, but I don't know if I'm going to be able to understand anything, but we'll see. But here is Juan Valdez. So let us see, there's something going on here, so obviously it must be some free gifts. It smells good. La gran final será entre estos cuatro participantes. Ahí están sus ubicaciones. Las barras ya están muy motivadas. Los participantes en este momento están en zona de alistamiento. Yo creo que no están ni nerviosos ni ansiosos. No hay presión del jefe. El jefe cada vez más relajado. Yo quiero en ese momento, mientras termina la de organizar la mesa número 4, pedirle a estas dos chicas que están acá, si son tan amables, se colocan acá de pie a nuestro lado, porque ellas vienen con una vestimenta muy especial y queremos que nos cuenten de qué lugar vienen. Y han engalanado toda la feria, porque sí, toda señor. La feria las hemos visto muy bien puestas con su traje. Con las redes sociales también las hemos visto. Ah, ya son famosas. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver que nos cuenten un poquito de la historia de su traje, de la región que están representando, motivaciones para estar en esta Feria de Cafés de Colombia Expo 2018. Muy bien. Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿quién de las dos quiere hablar? Bueno, dos. ¿Ah? Las dos. Cuéntenos, ¿de qué lugar viene? ¿Por qué ese traje tan hermoso que tiene? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Venimos del departamento de Nariño. ¡Nariño! ¡Ah, qué casualidad! Representando a todos los nariñenses, orgullosamente campesinos, del municipio de Tabinango, corregimiento.